ahora se han hecho borregos de Donald Trump. Son los borreguitos títeres del nefasto gobierno que preside los Estados Unidos. Un gobierno xenófobo que desprecia a América Latina. El presidente Donald Trump se ha dejado imponer las políticas fracasadas del Departamento de Estado que atacan a Venezuela. Rechazo y repudio las expresiones de Donald Trump contra la dignidad de la patria venezolana. ¡Saca tus manos de aquí, Donald Trump! ¡Go home, Donald Trump! ¡Fuera, Donald Trump, de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡A Venezuela se respeta, carajo! ¡Basta de intervencionismo grosero! ¡A Venezuela sí la defendemos nosotros! Donald Trump agrede a México y no hay gobierno en México que defienda a los mexicanos. Donald Trump humilla al presidente Santos ayer en la rueda de prensa y deporta a miles de colombianos toda la semana. Y no hay gobierno en Colombia que defienda la dignidad del pueblo colombiano. En Venezuela sí hay gobierno digno y aquí estamos de pie. ¡Saca tus manos de aquí, Donald Trump! ¡Saca tus manos cochinas de aquí! ¡Ya basta de intervencionismo imperialista! Y pido la unión nacional contra la agresión de Donald Trump, las amenazas de intervención, la grosería de opinar sobre nuestro país cuando su país y su gobierno se le cae a pedazos. Donald Trump, mírate en el espejo de Michel Temer en Brasil. El que se mete con Venezuela se seca. Miren lo que está pasando en Brasil. Gobierno golpista, una mafia corrupta, muy corrupta, aliada de toda esta derecha. Por allá tuvimos, ustedes vieron a Julio Borges abrazado. Son pavosos además, porque por donde pasan caen los gobiernos. Bien lejos de aquí, compadre, Guillo con ustedes. Sape gato aragato. Y ahí está Brasil. ¿Y qué dice la OEA? ¿Qué dice la basura de Luis Almagro? Valga la redundancia. Con el perdón de la basura, que es noble. No tiene culpa de ser basura la basura. Hasta se puede reciclar la basura, pero Luis Almagro no es ni siquiera reciclable. De ahí saldría. Serviría para las bombas de la oposición aquí. ¡Asco! ¡Guácala!, dicen por ahí. Desde aquí, a nombre de la Revolución Bolivariana, del pueblo democrático, patriótico y revolucionario de Venezuela, le envío una palabra de aliento y de apoyo al pueblo brasilero en su lucha por restablecer un gobierno democrático, decente, patriótico para el Brasil. Desde aquí le decimos ¡que viva el Brasil rebelde!